Hola, 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 hola a todos, chicos y chicas. Aquí Omega Kai en una partida online de Splatoon. La primera partida online que voy a subir aquí al canal. Y ahí vamos, de equipo rosa, tío. Soy nivel 10, ¿vale? Y la verdad es que es la primera vez que voy a esta arma, así que espero que lo parta. Hay mucha gente que no suele pintar. Coño, es que no pinta mucho, ¿eh? De los equipos. Yo no sé si es que. Claro, o sea, yo creo que lo veo el sentido un poco. En este mapa sí, ¿no? Se van al centro, controlan el centro. A ver qué tengo por aquí. ¡Te explotas! ¡Uh! ¿Qué ha pasado, tío? Cago en la leche. Si es que no puede ser. ¿Qué te ha pasado? ¡Epa! ¡Que viene el martillito! Mira este, mira este, mira este. Un martillito, ¿eh? ¡Uy, que te doy! Uy, el martillo, digo. El rodillo, que yo no lo veo tan cheto como a lo mejor vosotros. Vamos a ver, aquí mismo. Ahí va eso. Vale, los vamos muertos ahí. Vamos a spawnear en uno de nuestros aliados, que para eso están. Que esto tampoco lo hace mucha gente, cosa que lo veo muy mal. Y también mientras estáis bajando. Mientras estáis bajando, con ese, digamos, spawn en el aliado. Oh, puto. Lo suyo sería ir mirando alrededor de lo que vas a caer y dónde están los enemigos, ¿vale? Por cierto, ¿hay un huevo de rodillo en su equipo o es que este es muy pesado y está aquí siempre? Creo que sí, que es muy pesado y está aquí siempre. Vamos a ver, ¿dónde carajos estás? Lo que estoy haciendo ahora, para los que le interesen, es coger, comprarme todo el equipo que veo, o todo el equipo que me gusta al menos, y me lo. Este, que te pille. ¡Mierden! ¡Oh, tiene que esperar un poco! Madre mía, todo el mundo spawneando. Subir el equipo, o sea, comprar todo el equipo que pueda, de la rareza más máxima que pueda, y sacarle todo el partido. Y creo que esta partida la vamos a perder. La vamos a perder. Desbloquear todos los power-ups de ese. No veo. Chaval, ya. Va, pinta. Vamos. Vamos. ¡Ay, beso! Maté a uno. Vamos a pintar su base. Corre, que quedan 24 segundos. Este juego se puede ganar perfectamente en el último momento, ¿eh? Pero no están pintando nuestra maldita base. De aquí atrás también. Madre mía, tío. Pinta, por Dios. Pinta el maldito suelo, maldito. Bastardos pesados, vamos. Vamos, por Dios. No sé cómo habrá quedado la cosa. La verdad. Vamos, perdido. Hemos perdido. No, mi primera partida online y la pierdo. ¿Por qué? ¡No! Joder, qué mal empezamos hoy. Bueno, me puedo excusar un poco en que es la primera vez que llevo esta arma. Pero no, no se excusa. No se excusa, mira que he matado a 9, tío. Para que veáis que el matar no significa que vayamos a sí o sí ganar, ¿vale? O quedar primero nuestro equipo, incluso. Lo acabéis de ver. El matar a alguien solo da una pequeña zona alrededor suya pintada y te dan 3 puntos. O sea, 3 puntos. 3 puntos de los 500, 600 o los 1000 puntos que pilla al final de la partida. Matar a alguien solo te da 3. O sea que. No es tan importante, o sea, si vas a matar para ganar puntos de experiencia y dinero, no lo hagas, porque no vas a conseguir nada. Soy nivel 10 y ya puedo jugar ranked, estoy feliz, estoy contento, ¿vale? Las ranked son partidas clasificatorias que se jugarán cuando las activen. Espero que las activen de aquí a un par de semanas como mucho, la verdad. Mira, territorial, pinta más que rival en parque viaducto. Vamos allá, soy verde, tío, tenemos que ganar porque soy verde. Soy verde y vamos a ganar, tío. O sea, me da igual lo que digáis. Y mi equipo, este. Ahí está, venga, pintad por aquí, coño. ¡Aquí! Voy por aquí, por la izquierda. Que a mí me gusta bastante. Y por aquí, que los pillo. Como viene detrás mía el pavo con. Vamos por aquí, sin que nos vean, sin que no vea nadie. Me quedo aquí. Vamos a esperar a que venga alguien.
Y ahora por aquí. Y ahora aquí. ¡Pum! Primero. Segundo. Sí, señor. Vamos allá. Venga, vamos a controlar la zona central, que de eso va este modo de juego. Así que vamos a tocar aquí. ¡Pum! Así, ahí. ¡Pum! Aunque no haya matado a nadie, pero he cubierto una gran parte del mapa con eso. Vamos a spawnear aquí al lado de este amigo Japo. Vamos a pintar ahí arriba un poquito. Si veis que vuestros puntos suben, es que estáis pintando zona enemiga o neutra. Pero bueno, casi siempre ya a esta hora de la partida ya es zona enemiga sí o sí, no es neutra. En este momento de la partida. ¡La vas tú! ¡Carapene! ¡Pum! ¿Ves? Yo lo que estoy haciendo es defender esta zona de aquí. El problema reside en cuando se nos cuelen por algún lado y entren por atrás. Cosa que no quiero que ocurra. Tiro, tate. Vamos a ir un poquito por ahí. A joderles un poco. Ah, no llego. Ah, no llego. Si tuviera el... Nah, no llega. Si tuviera un... Hay un poder. Toma, se ha muerto. Esta partida está resultando un partidazo. Vamos allá. Vale, me tengo que esconder un poco para hacer eso, la verdad. Cuidado con ese tío, ¿eh? Vamos a spawnear con este que acaba de llegar a la zona donde hay hostia. Vamos a pitar todo esto. Ahí. Tú, cabrón. Ahí había uno ahí arriba. Es que no sé si... Ya está. Está guapo que cuando bajamos nos metemos en la tinta, el juego baja el volumen, tío. Pues yo creo que está así, chicos. Yo creo que está así, se ha ganado, sí o sí. Vamos, tenemos que haberla ganado. Así que vamos, ese gato. ¡Sí! ¡Uh, qué maldición! ¡Sí, señor! Ese amigo que está saltando ahí con su camisa de cuadros. 10 he matado, tío. Vaya masacre. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a jugar otra. Este vídeo es un poco de toma de contacto con Splatoon, ¿vale? Con el modo online en el canal, ¿vale? Así que más o menos lo vais viendo el nivel que hay actual. Bueno, hay gente muy buena, ¿verdad? Pero hay gente normalita. Tengo poco oro porque pero lo gasto todo. O sea, yo me compro. Intento. El fin de semana no, porque me voy a Gorda, pero intento comprar cada día que juego. Y si me inflo a jugar, intento comprar absolutamente todo, ¿vale? ¿Seguimos en el mismo mapa? Pues seguiremos la misma estrategia. Aunque ahora los equipos se han mezclado. Y bueno, alguno que ha entrado, ha salido y demás. Pero bueno. Vamos a ver si llegamos pronto a la zona esa. Esto pues... Que lo vaya pintando la peña y eso. Venga, pinta, vamos. Intentad siempre llegar con... Ahí estamos. ¡Ah! Me quedé sin tinta justo cuando le estaba dando. A ver si baja este. ¡Oh! ¡Viene con el bazooka! ¡Pero qué cabrón! ¡Míralo! ¡Que viene en Super Saiyan el tío! Míralo, que viene Super Saiyan. Las partidas interesantes son las partidas en las que ganas por paliza y justo después de eso los equipos se mezclan. Esas son partidas muy interesantes, la verdad. Pero son partidas en las que... ¡Oh, mierda! Hijo puta, tío, es que no lo ves venir. El maldito rodillo no lo ves venir, tío. Míralo, tío, me está pintando la puta casa, tío. Me está pintando la maldita casa. Coño, sarta. Venga ya, hombre. Pintando aquí todo lo que quieres un poco más. Vamos a pintar un poco a nosotros también. Aunque con esta arma la verdad es que no estoy pintando mucho, ¿eh?
Estamos perdiendo, ¿eh? Esta segunda partida está siendo un poco más... ¡Dios! ¿Qué cojones lleva ese tío? Macho, está a punto de conseguir el... Me hago la leche. Madre mía, cómo nos están comiendo, tío. ¡Ah, venga ya! ¡Qué paliza nos están dando, tío! ¡Horrible! Seguro que a vosotros, más de uno, los que tenéis el juego, os habrán pegado a estas palizas incluso más. O sea, estas palizas son, están a la orden del día. ¿Qué coño le pasa a ese? ¡Coño! ¿Por qué nadie lo estaba matando? ¡Vas tú! ¡Pintas mi casa! A mi casa la pinto más que yo. Venga, hombre. Que le da las masas. ¡No veo! ¡Buah, tío! El aerógrafo ese lo lleva todo, Dios. El aerógrafo es de las armas más buenas de... De así de spray de metralleta, tío. De las mejores. Yo que no tengo, no la tengo todavía. ¡He matado a alguien! ¿Cómo? Ni idea. Nos han ganado, obviamente. Nos han pegado el señor palizorro. Pero oye, bueno, la segunda partida, me tiene que ser sincero, ha sido bastante buena. Ha sido bastante buena. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya molado tanto como a mí jugarlo. Así que me piro, que me tengo que volver al pueblo. El domingo volveré con más ansia y jugaré toda la noche. A ver qué power has mandado. A ver. Bueno, tampoco para tanto. En fin, así que...